Quiero decirles también que nuestra escuela está aquí, en pie. Que nuestra escuela, a pesar de los golpes que haya recibido o que vaya a recibir, va a seguir. Y ello lo vamos a determinar cada uno de nosotros, porque nosotros somos más jóvenes. Gracias. Buenos días, estudiantes. Buenos días, señor gobernador. Buenos días a todos. Para nosotros, los padres de familia, es muy importante saber que la escuela de nuestros hijos se reconozcan como es. Una norma cultural que es del pueblo y para el pueblo. Y vamos a apoyar en todo lo que sea necesario. Estamos en la espera que nuestros hijos se vayan a trabajar, ya que nuestros niños lo están esperando en las comunidades rurales. Estudiantes, les agradezco mucho la invitación que me hicieron, porque no creo que sea común, estoy seguro que no es común que la comunidad estudiantil y la comunidad general de la Escuela de Pueblo de la costumbre invitar gobernadores a esa casa de ustedes. Hoy he entrado acompañado de maestros, de alumnos, digamos, es un recorrido en una actitud de respeto. Así me he recibido, así me he sentido, y quiero decirles que especialmente para mí constituye uno de los más significativos reconocimientos al gobierno democrático que recién se eligió en agosto del año pasado, el que aquí, en donde ha estado por muchos años presente la conciencia crítica de los jóvenes de Chiapas. La conciencia crítica de Chiapas. Aquí se me reciba, ciertamente, sin porras, sin gritos, que no lo necesitamos, sin excelencias, pero también una actitud de respeto, en una distancia que entiendo que es normal después de que ha habido, por un lado, amados del gobierno para debilitar esa institución que ha encontrado como actitud permanente la resistencia y la lucha y la combatividad de esa conciencia crítica de la sociedad que ha estado aquí. Quiero decirles que estoy gratamente sorprendido por todo lo que he visto. He tenido que confesar con vergüenza que no conocía la institución. Es la primera vez que hay un recorrido tan detalle, tan precioso, y me siento tan orgulloso como ustedes, si me lo permiten, de lo que he visto esta mañana. Creo que no hay en Chiapas una institución de la naturaleza de esta que siquiera se asemeje o se acerque a lo que he visto hoy. Y dudo que haya cinco en el país como esta escuela. Esta es una institución, por lo que he visto, de excelencia. Y como institución de excelencia merece no solamente el respeto y el reconocimiento del gobierno, sino el respaldo que nosotros estamos obligados a darles. ¿Qué es lo que me ha gustado de lo que he visto? Que el modelo educativo que los forma a ustedes, que los forja, se corresponde perfectamente bien a la visión de integralidad que tiene este gobierno. Estamos conscientes con ustedes, porque vienen de ahí, venimos de ahí, que el gran enemigo de Chiapas es la pobreza. Pero también estamos conscientes que a la pobreza ya no se puede combatir con despensas, con láminas, con pollitos, con actitudes asistencialistas, con actitudes que han fomentado el paternalismo y la dependencia de la sociedad del gobierno. Nuestra visión es otra. Nuestra visión es que a la pobreza solo se le puede enfrentar con acciones integrales.
y los 6 ejes que ese gobierno ha planteado como estrategia para combatir la pobreza son, en primer lugar, la educación, en segundo lugar, la salud, en tercer lugar, un proyecto de recursos. Chiapas es un pueblo incomunicado. Tenemos una red de más de 20.000 kilómetros de carreteras y solo 4.000 de esos están pavimentados. Todavía muchas cabeceras municipales, 8 aproximadamente, no tienen acceso pavimentado a ellas. Nosotros vemos en la formación de esta institución esa visión de integralidad que el gobierno tiene, que el gobierno está promoviendo, al mismo tiempo que se están formando valores íntimamente ligados a los procesos educativos, que están pensando también en los procesos sociales. Lo están haciendo a través de los cultivos que fomentan, a través del área agropecuaria de Venezuela, y nosotros queremos proponerles una vinculación más amplia. Estoy de acuerdo con Sebastián que no podemos ofertar migajas, y nosotros no venimos a ofrecer migajas, es más, yo vine a ofrecer, no me invitaron para venir a ofrecer, me invitaron para venir a convivir con ustedes, a conocerlos y a conocernos. El reto que se ha planteado este gobierno es el de vincular la educación a los procesos sociales. Desde el punto de vista del gobierno, de ese gobierno democrático, los rezagos que presenta el Estado, a un Estado que por lo menos esté de media etapa para hablar de términos deportivos, ustedes conocen bien. Solo la educación, como dije hace poco, no va a ser ganador. Y nosotros queremos proponerles aquí un convenio marco con el gobierno del Estado. Queremos vincular a la Secretaría del Desarrollo Rural con la escuela y firmar un convenio para que a través de la Secretaría lleguen respaldos en especie que hagamos a la escuela normal rural para avanzar, sujeto de los programas sociales que manejamos desde el gobierno, la Secretaría de Desarrollo Rural, como Alianza del Campo y otros programas, que podamos apoyarnos con el ganado que necesitan, pero no solo eso, que podamos además ofrecerles, maestro, encontrado algún técnico, porque veo que el técnico veterinario no se puede dar abasto, solo nadie es un técnico. En estos momentos los compañeros se están preparando para cubrir todo alrededor de la escuela porque los granaderos empiezan a entrar. Nos encontramos afuera de la escuela donde los compañeros salieron. Estamos en una posible ejecución de los ganaderos. Unos minutos después de que entregamos personas mandadas por ellos mismos a hacer información. Tres carros llenos de granaderos con el objetivo de recibir a los estudiantes de Don Omar Fuerma Tomasá. Ellos se esperan la orden de represión para que actúen. Pero nosotros como estudiantes decimos que solo vamos a defender la escuela hasta terminar donde podamos. Thank you.
¿Va? No lo anda ella. No sé, güey. Hey, ¿a quién se lo dice la cámara? Está en mi mochila roja, ande. ¿Dónde? ¡Leo! Estamos viendo sobrevolar a un helicóptero de servicio de gobernación que está volando alrededor de la escuela. Bueno, nos acaban de avisar que los ganaderos están avecinados de la escuela, están rodeando toda la escuela y vemos sobrevolar aquí a un helicóptero. Estamos viendo sobrevolar en los alrededores de la escuela a un helicóptero servicio de gobierno. En estos momentos todos estamos alerta, tanto los padres de familia como también los alumnos, por una posible represión por parte de ellos. Un helicóptero de la policía llegando a lugar a primera hora. ¿Quieren desposicionar aquí en las autoridades? Pero totalmente rodeando toda la escuela. Vemos de que toda la escuela tiene tirado gases. Compañeros, están corriendo los granaderos, los cuales se encuentran aquí. Vemos algunos rodeando la escuela.
fíjate que nos están aventando. ¿Sí? ¿Sí, verdad? Cuando rompieron los cristales.
caer mismo. Se quebraron los cristales, quebraron todo, mire. ¿Es tu hija? Es mi hija. Y mi demás hija que está allá. Y mi hermano. Pero vamos a venir de Veracruz. Pues acompáñate, hijo, ¿no? Ay, van a curar, van a curar.